Internado, mira, la experiencia. Se trabaja mucho, se divierte mucho. Sus tiempitos de jangueo. La oportunidad de los internados ha sido una experiencia inolvidable. Fue lo más espectacular que hice en toda mi vida. Cada experiencia es única, no importa dónde vayas o lo que hagas. Definitivamente es un trabajo de equipo. Abre nuevos caminos, te abre nuevos mundos. Y nada, lo que hay que hacer es aplicar. ¿Qué es difícil? Eso no es así. El que tenga miedo de salir a un internado, no se tiene que preocupar. Hay un montón de personas que te van a ayudar. Pues puede ser difícil, pero cualquiera lo puede hacer. Después del primer día, ya estás ready para continuar el internado o lo que estés haciendo. El proceso no es fácil, no se lo voy a pintar como lo más bello, lo más fácil. Todos estos viajes, todas estas experiencias, nada ni nadie se los va a poder quitar de su vida personal y profesional. Sentarse a buscar internado o aquí mismo en la universidad, ir a la oficina de becas de becas internado a ver qué hay, para dónde yo me puedo ir para el internado, en qué yo puedo trabajar, en dónde puedo trabajar, cuáles son los requisitos. Y yo entiendo que esa es la parte más difícil. Lo que tú tienes que hacer, lo primero que tú tienes que hacer, amigo, es ir a la oficina de becas internado. Segundo, buscar el website donde tú, la universidad o el internado que tú quieras realizar. Y luego tú te comunicas con el mentor de ese internado para que él te envíe la aplicación o la fórmula de aplicación para entonces tú poder ser aceptado en ese internado. Es súper que sencillo. Lo que tú tienes que tener es la disposición para tú poder hacer ese internado. Hay que hacer varios ensayos que no tienen que ser largos al principio. Uno piensa que tienen que ser ensayos de más de una página y no con uno o dos párrafos, es más que suficiente. Comencé a meterme en las páginas de internet de todas las universidades, hice el filtro de a ver quién me pagaba más, en dónde estaba, en qué institución me iba a quedar, qué tanta vida social iba a tener al lado mío, qué tanto campo iba a tener. Y básicamente fue el primer paso lo que más me costó, pero luego todo lo demás fue fluyendo gradualmente hasta que conseguí todo y ya armé las maletas y me fui. Mi primer internado fue en la primavera del 2011, donde estuve haciendo un internado con la NASA, proyecto que se llama NASA Develop GEO Project, que era brindándole servicios a la comunidad, ya sea en la calidad del aire, en la calidad del agua y en la salud pública, como la fiebre del dengue en México. Ha sido sumamente importante para mi vida. He podido crecer como estudiante, tanto como profesional que estoy en desarrollo. Tuve la oportunidad de ir a Michigan a tomar unos talleres y luego regresé a Turabo para hacer una investigación donde hicimos unas proyecciones en la matrícula de estudiantes. Es una experiencia brutal, es súper enriquecedora. Crecí en intelectual, profesional, en lo personal también. Yo me fui de internado el semestre pasado, de marzo a mayo, en NASA Develop, en Virginia. Pude utilizar data satelital, también conocí diferentes personas de todas partes del mundo. Ahora mismo yo he estado en el Capitolio en Puerto Rico, en el Senado de Puerto Rico, y he estado también en Washington, en el Congreso, que fue en el caucus directamente de legisladores hispanos a nivel nacional. Bueno, pues le diré que fue una cosa brutal. Estuve 10 semanas en la Universidad Estatal de Iowa, en Ames, Iowa. Estuve trabajando en el laboratorio de la doctora Jimel Serb. ¿Qué es lo que estuve haciendo? Pues generando datos para tratar de analizar la hipótesis filogenética de los escalopes. El primero fue uno de los más difíciles, como que pues acoplarse al inglés, pero siempre uno tiene gente que te ayuda, que te da la mano. Ya el segundo uno está que quieres ir al internado y darte a conocer y probarte. Mi primera experiencia fue en el 2007. Fui con una compañía petrolera, que fue mi segundo año aquí, en Robinson, Illinois.
A mi tercer año volví a esa experiencia. En mi cuarto año participé en un internado con NASA en el Goddard Space Flight Center. Y mi último verano, que fue el pasado, hice una investigación aquí en la Universidad del Turabo. Mi primera experiencia de internado fue en Estados Unidos, en Texas, y fue en química. Fue un poco difícil para mí porque soy biólogo, pero me adapté y me fue muy bien. Mi segundo internado fue en Madrid, en el Centro Nacional de Biotecnología. Mi trabajo fue en cáncer de mama, que de hecho es un tópico que me gusta mucho. Este verano fui aceptada en Semester T. ¿Y qué es Semester T? Semester T es básicamente un programa oficiado por la Universidad de Virginia y el Institute of Shipboard Education. Es básicamente una universidad flotante donde tú coges clases que son acreditadas en tu universidad, pero al mismo tiempo viajas el mundo, ves la cultura y las personas que forman parte de este mundo. He ido a MIT, he ido a UMass, he ido a Michigan Tech. He ido a un montón de universidades y de verdad que cuando uno llega allí, el ambiente es bien diferente a lo que uno se cree que es. A veces uno dice, internado, pues voy a estar allí trabajando 24/7, sin break, me van a explotar. Pero en realidad no es así. Cuando uno va a trabajar un internado, pues uno conoce muchas personas interesantes, conoces con quiénes vas a trabajar. El primero fue en Idaho, estaba a 3 horas de Canadá. Fue la primera experiencia de independencia total, de investigación científica de verdad y mi liberación profesional. Y mi segundo internado fue en Virginia y eso representó para mí aumentar mi conocimiento científico y encargarme directamente yo solita de toda la investigación. Mi internado este último año fue en biología evolutiva, que no es algo que se toca mucho aquí en el área de, ¿verdad?, de microbiología aplicada. Y pues entonces tuve la oportunidad de trabajar con, ¿verdad?, con personas de todas partes del mundo, aquí en Marine Biological Lab en Woods Hole, Massachusetts. He tenido la oportunidad de asistir a 2 internados de verano. Uno fue en Jackson State University, Mississippi, y el otro fue en el Instituto de Investigaciones en Química en Sevilla, España. Como parte del internado de 2010 en Jackson State University, tomé un curso de química cuántica e inorgánica. La investigación fue basada en química computacional. En España, tuve la oportunidad de trabajar en síntesis y catálisis de compuestos orgánicos. Llegué a la Universidad del Este hace 4 años y escogí esta universidad porque la Universidad del Este nos brinda oportunidades de carrera únicas en a nivel de desarrollo profesional y académico. Me fui en el semestre de enero a julio a hacer un curso de confección en la Academia Coefia en Roma. Cuando llegué allá no conocía el idioma, no tenía nadie y todo fue bien rápido porque me pensaba ir luego, pero la escuela de allá me aceptó antes. Así que en un mes de preparación pues tuve todo para empezar la aventura. La experiencia allí fue muy diferente a lo que se aprende en el salón de clases, ya que aprendí cómo fluye una empresa, cómo se administra. Estuve de mano con la gerente, me llevaba paso a paso por las áreas de la empresa. Cuando a mí me dijeron de hacer un intercambio en otro país, wow, para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. No me arrepiento para nada de haber ido al Perú, a la Universidad San Ignacio de Loyola a estudiar por 5 meses. He tenido dos buenas experiencias en el internado. La primera fue en las Islas Vírgenes, la Universidad de las Islas Vírgenes, en el cual participé de un programa intensivo de alrededor de 3 semanas para fomentar el liderazgo. Mi segundo internado fue el internado Córdoba. Es un internado legislativo en conjunto con el Washington Center en Washington, D.C. En ese tuve la oportunidad de estar internando en el National Hispanic Caucus of State Legislators. Este verano estuve realizando mi primer internado de verano en la Universidad de Vermont. Estuve realizando distintos métodos de campo, aplicando lo que sabía. Además, estuve visitando una cultura que es totalmente diferente a la mía. También estuve participando en el laboratorio de la Universidad de Vermont, donde pude aplicar técnicas que ya sabía en el laboratorio. Cuando yo entré aquí a la Universidad del Este, en mi primer semestre, yo vi en uno de los bulletin boards un anuncio que decía que estaban reclutando estudiantes para irse de intercambio para Chile. En efecto, me informaron que
que había sido elegido de 20 candidatos que habían sometido los ensayos, yo fui uno de 4. Así que yo empecé a celebrar como un demente cuando llegué a casa. Mami, me voy para Chile con todos gratis. Y me fui una semana para Chile con varios de los profesores de aquí y 3 compañeros más que ganaron la oportunidad. Es un ambiente nuevo, es una cultura nueva. Vas hasta Europa, te dan un estipendio, realizas una investigación en el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación en tu propio espacio, te dan recursos, te dan apoyo, investigadores profesionales que están allí realizando sus propias investigaciones. Fui al internado en el Fall 2010. Ahí compartí con muchas personas de todas partes del mundo. Aprendí sobre las diferentes culturas y trabajé mucho. Mi experiencia en Michigan fue estupenda. Estuvimos una serie de estudiantes y yo participando de unos workshops en un programa de la NASA. También tuve la experiencia este mismo verano de ir a Barcelona, España. Allí estuve en la Universidad Autónoma de Barcelona, específicamente en el Instituto de Análisis Económico. Y mis internados han sido en Kansas State University, Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira y el Instituto de Cáncer en Heidelberg, Alemania. Estas experiencias han sido maravillosas y han contribuido a mi formación académica y personal. En Kansas estuve trabajando en el modelo oxidativo en el sistema de raíces de plantas, de girasoles. Y en España estuve trabajando en un modelo de colágeno inducido para artritis reumatoidea. En Alemania estuve trabajando con leucemia junto al premio Nobel Dr. Harald Surhaus. Bonjour, yo me llamo Arturo. Hola, yo me llamo Sid. Vinimos de una ciudad que se llama Toulouse, situado en Francia. Hemos cogido Puerto Rico porque este país tiene suerte. Sí, en efecto, tiene 2 culturas y es esta mezcla quien hace que hemos cogido este magnífico país. Sí, es verdad que siempre hay una sorpresa de todos tipos aquí, que sea con la cultura súper fuerte con Francia. Son 2 culturas bien, como decir, que son los dos. Hay muchas cosas y por eso nos gusta mucho estar aquí para aprender nuevas cosas. Les cuento de mi internado en inglés conversacional. Lo hice en la Universidad de Oswego en Nueva York. Ahí desarrollé mis conocimientos y obtuve más destrezas para desarrollar mi inglés, en el cual este me podrá ayudar para mi carrera, mis estudios y mis próximos internados a solicitar. Bonjour, me llamo Brice Dantin, vengo de la ciudad de Toulouse en Francia y estudio en la Universidad del Tulabo en Puerto Rico y esta isla me encanta porque las gentes son muy acogedores y muy amables. Los cursos son muy interesantes, los profesores son muy comprensivos, muy amables. Me han enseñado lo que es un ámbito de estudio graduado, de estudio subgraduado. Pues aquí descubrimos también una otra manera de estudiar, que los campus son bien diferentes, más grandes, más completos. Vienes con más ánimos de estudiar, incluso ves que el resumen va tomando forma, tienes más experiencia. Aprendí muchísimo lo que es ser un estudiante graduado. Eso requiere responsabilidad, requiere ingenio, esfuerzo. La oportunidad de realizar internados fuera de Puerto Rico te hacen crecer en tu profesión tanto. Aprendes otros métodos, otras formas de hacer las cosas. Y cuando llegas a Puerto Rico y tú comparas todo esto, unes todo esto, la respuesta es grande. En un resumen, esta experiencia de intercambio en otro país se ve muy bien. ¿Por qué? Porque los patronos valoran mucho la independencia de sus empleados. Gracias a mi trabajo y labor desempeñada en estos internados de verano, obtuve primer lugar en presentación oral en la conferencia de Beta Kappa Chi y NIS en Atlanta, Georgia, en marzo de este año. Obtuve también tercer lugar en poster presentation en la conferencia de la Arizona State University en Tempe, Arizona. De la investigación realizada aquí en Puerto Rico sobre mutaciones del HIV, pudimos publicar 2 investigaciones en el Boletín de Asociación de Médicos de Puerto Rico. Además, hacer un intercambio en un otro país nos da una dimensión más internacional. Podemos aprender de otra cultura y eso puede servirnos en nuestro trabajo luego. Y el dejar de vivir con mami, con papi, con mis amigos y con la familia es justamente un reto también, porque eso implica salirte de tu zona cómoda,
y pues superar expectativas. Tienes que moverte con transporte público porque como estudiante es difícil tener un carro. Además que la ciudad en general es difícil como que tener carros allá. Así que tuve que aprender a coger tren, a coger metro, a coger autobuses. El mayor reto fue en España, de hecho. Y fue porque el sistema ya es bien distinto. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos te tienen todo preparado. Tuve que buscar mi propio hospedaje. Eso fue lo más difícil. Una de las partes que a mí más me gustó del internado fue hacer el póster. ¿Qué es un póster? Porque eso es lo más que se escucha cuando estamos en este proceso. Pues el póster es un cartelón de cierto tamaño, el cual tú vas a poner todo el resumen de todo lo que tú hiciste en esas 10 semanas o el tiempo que estuviste en el internado. Ahí tú pones desde el resumen de tu investigación, los materiales que utilizaste, los métodos y, por supuesto, lo más importante, los resultados, que eso fue lo que tú estuviste trabajando todo ese internado. La diferencia entre un intercambio y un internado es que en un intercambio uno se va como estudiante entre un mes hasta un año a otra institución educativa a coger clases, a estudiar. En el caso de un internado es cuando uno lo que ha ido aprendiendo en el proceso de tus clases, ¿no? Vas a un lugar a aplicar eso, a adquirir experiencia laboral. Estuve visitando Canadá, estuve visitando Maine, estuve visitando Nueva York. Estuve visitando también el área de Boston. Fuimos para varios países. Fuimos para Italia, España, Grecia, Marruecos, Turquía, Bulgaria y Croacia. Fuimos a Ponce, Cabo Rojo, Guanica, Yunque, Culebra, Yunque. Fuimos a Condado, hicimos muchas, muchas playas. Old San Juan también. La bicicleta que me dieron en Idaho fue el regalo de Dios del verano, porque no pensé que me iban a dar ese beneficio. Estuve yendo de aquí para allá, cruzaba el estado. Estaba en Idaho, me iba hasta Washington a ver unos osos que había en una reserva. Me iba por todo el campo, por horas de horas, conduciendo con mi bicicleta. Pero más allá de las experiencias educativas, las personales son las más que cuentan. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a hacer cosas que jamás habías hecho en tu vida. ¿Cómo qué? Caminar por un país extranjero, raro, por 5 meses, no es nada fácil. Tomar taxis por tu cuenta, ir de compras solo. Pero lo mejor de todo, hacer amigos internacionales. Esa fue la mejor parte de todo. No solo tuve la oportunidad de conocer Roma como ciudad, sino que pude ir a Venecia, fui a Florencia, fui a Pisa, fui con mi compañera de cuarto española, fuimos a Madrid, fuimos a Toledo. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la parte divertida, porque no todo puede ser trabajo, ¿verdad? El verano pasado, mientras estuve en España, pude moverme a través de España. Pude ir a Sevilla, a Madrid, a Barcelona, a Toledo, a Málaga, a Cádiz y a todas partes. Aparte de eso, también pude ir a Marruecos y a Roma. Este año que estuve haciendo mi tercer internado en Alemania, pude ir a Berlín, a Múnich, a Colón, a Londres, a Suiza, a Ámsterdam, a Venecia, a Pisa, a Florencia y a Cinque Terre. Nitza antes del internado, súper tímida, pero Nitza luego del internado, no me conozco, porque ahora pues creo más en mí. Cuando nosotros vemos otras culturas de cerca, podemos evaluar nuestras propias creencias y nuestra propia cultura y apreciarla mejor. Grecia antes del internado era una estudiante que estaba en búsqueda de... Después del internado, Grecia pudo realizar 2 conferencias presentando el trabajo que estuve haciendo en la Universidad de Vermont. Cuando regresé del internado me consideraba una persona ya más segura de mí misma. Antes de semestre, sí, pues mi dirección en la vida no era tan definida como lo es ahora después de esta experiencia que tuve. Veo mi vida más con dirección, con más motivación. Ahora mismo, antes de mis experiencias de internado, fue algo en que en realidad no había salido de Puerto Rico como si fuera de trabajo. No es solamente ir de viaje a un sitio para poder conocerlo. Es que puedo ahora mismo desenvolverme. Aprendí a vivir solo, a que pueda trabajar y ser autosuficiente. A fines de este año pues tengo ya 2 publicaciones en menos de mis 20 años de edad. Así que superó mis expectativas, porque yo por lo menos esperaba una publicación, pero 2 publicaciones en el mismo año, pues superó mis expectativas. En Perú yo tendría que decir que lo más que me impactó
fue la hospitalidad de las personas. Y todo el mundo es súper genuino, súper dado, súper, no sé, todo el mundo te quiere dar, todo el mundo te quiere recibir a su hogar, las familias son súper unidas. El conocer otra cultura es maravilloso, la experiencia es muy buena. Cuando empezamos a ir para los países como Grecia, Italia, especialmente Bulgaria, fuimos para países que el lenguaje era bien diferente, las personas no nos entendían y al mismo tiempo ellos eran bien liberales. La cultura de Puerto Rico es muy rica en todo punto de vista, comida, música, ambiente. El estudiante que solicita un internado es un estudiante que tiene una necesidad y se vislumbra siendo un profesional más completo. Es un estudiante que ya ha trabajado muy bien sus cursos, ha tenido una compenetración con su profesor o simplemente comparte mucho más con él, entiende y comprende el nivel de aprendizaje que ha desarrollado. Te podría decir que hay un cambio favorable y bien marcado con los estudiantes que regresan de un internado, específicamente los internados en Estados Unidos y en Europa. Yo promuevo esos internados en mi salón de clase porque cuando ellos llegan de vuelta a la universidad son otros. Sí, el programa de internado de verano es fantástico porque no retrasa la fecha de graduación. O sea, en los semestres estás estudiando y en el verano tienes la oportunidad de ir a los Estados Unidos o de hecho puedes ir a varios sitios del mundo a trabajar en una industria o a hacer investigación en una universidad. Eso al fin y al cabo es fantástico porque en tu resumen lo puedes poner. Créanme que al estudiantado siempre vamos a estar pendientes para que llenarle las cartas de recomendación, ayudarlo con las tutorías, ayudarlos con sus clases. Esa es la idea, sacarlos hacia adelante y que se conviertan en unos excelentes profesionales para beneficio aquí de la sociedad. Mami y papi, cuando yo dije que había internado, lo primero que fue, se hicieron a llorar. Pero ellos entendieron que fue para mi crecimiento y que tarde o temprano pues yo tenía que hacerlo. Gracias a Dios mis padres me apoyaron, así que comenzamos a hacer todos los trámites para la visa, para poder estudiar allá, comprar los pasajes, buscar hospedaje. Mi mamá pues al principio estaba media cohibida, pues ella pues fue aceptando la situación y entonces me dio las alas, como quien dice. Y entonces me soltó y me dijo que de verdad que ha sido una de las mejores experiencias de ella también como madre y como hija, porque se siente súper orgullosa de lo que yo he logrado. Chico, atrévete, no tengas miedo, vete de internado. Si tú no te atreves, no puedes hacer nada. Pregunta, vete donde tus profesores, vete donde otros estudiantes. Que se tire, que aplique, que pierda el miedo. Esta fue una experiencia única en mi vida. Me encantó, la pasé brutal y en verdad que valió la pena. Estas experiencias culturales, la oportunidad de poder viajar a diferentes lugares donde nunca pensaste, las vas a poder vivir aquí. Vivimos en una era que es global. Tenemos que hacer internados no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Si podemos en Europa, si podemos en China. Cuando tú tengas tu primera experiencia de internado, todo te va a cambiar. Te hace crecer, te hace madurar, te hace sentirte más seguro de ti mismo. Que lo hagan, que se eduquen, que crezcan fuera de aquí porque esto no eres todo. Y cuando llegas a otros países te das cuenta de que hay mucho más por explorar. Váyanse de Puerto Rico y hagan un intercambio donde sea, donde ustedes más gusten. Abran un atlas, busquen países y decídanse. Si piensas que irte de internado va a ser pérdida de tiempo, estás totalmente equivocado porque va a ser la mejor experiencia que vas a poder tener en tu vida estudiantil.